Hey guys. Hola amistades, ¿cómo están? Oigan, hoy les tengo un video de un haul de ropita. Resulta que me llegó un paquetito, lo voy a abrir con ustedes. Es un haul de ropa y son de mis amigos de Cider. Por cierto, tengo un código de descuento con ellos, así que vayan a usarlo. Pero primero vean este video para que vean la ropa, cómo es, el estilo. Más que nada se identifica como que con aesthetic, como con ropa que usan de que artistas, así como Madison Beer, sobre todo, o Bella Hadid. Hay mucha ropa inspirada en ellas por acá, así que pues ahorita van a stalkearlos de que a su página web, y de paso si les gusta algo usen mi código de descuento que es este de acá. Entonces, pues les voy a enseñar de qué ropita que me llegó de mis amigos de Cider. Por cierto, estoy en mi carro porque ahí se ve súper bien. O sea, siento que siempre estoy como de que en mi cuarto y necesito salir de que mi área, zona de confort. Bueno, no zona de confort, sino como salir de mi área de estudio de grabación, literalmente, de mi set. Creo que aquí también se ve padrísimo. En diciembre aprendo a manejar, así que espérense. Ahorita estoy de copiloto, pronto estaré del otro lado. Pero bueno, ese no es el chiste, ¿ok? Suscríbanse, amigos, denle like. Aquí les dejo mis redes, ahí subo cosas súper cool. Vayan a darle like a las fotitos de Cider que subí por allá. Las están padrísimas. Arroba Michelle Recont. Y pues nada, vamos a comenzar con este video, amigos. Acabo de regresar de la escuela y pues resulta que mi mamá me dijo: oye, Mich, te llevo un paquete, bro. Esto es todo lo que me llegó. Vean, son bastantes prendas, amigos. Cada una dice literalmente Cider, de que la marca de acá. Oh my god, 10 de 10. Me llegaron muchas cosas, ¿sí? Antes que les digo, yo siempre tengo ganas de descubrir mi estilo personal. Siempre trato de descubrirme y así. Y pues he estado eligiendo ropas de diferentes estilos. Siento que también me identifico, siento que me quedan bien. Entonces, pues les voy a enseñar lo nuevo. Esta vez, el estilo que escogí es un tanto preparatoriano. Les voy a decir por qué. El estilo que escogí para esta ropa, literal, les digo, es como preparatoriano. Porque siento que no me van a entender. Pero bueno, cuando ya entras a prepa es como un tanto más liberal. Como más, ¿cómo decírselos? Ya te dejan más libertades, entonces una de esas puede ser de que ir a fiestas, salir de que a reus o literalmente ir a plazas o algo así. Entonces, como que me basé en eso y por eso me pedí algunas cosas que son justo para estas ocasiones. Ok, voy a empezar. Miren, lo primero que pedí fue una pijama. Bueno, un pantalón de pijama más bien. Y vean, es que yo todo el año estoy esperando mi cumpleaños. Por cierto, yo cumplo el 9 de diciembre. Y entonces en diciembre es como típico justo esto, amigos. Literal, justo. Ajá, ¿me entienden? Este tipo de estampados. Entonces, yo quería una de esas buenas. Y yo me siento de Navidad siempre. Siempre, porque amo mi cumpleaños, amo diciembre. Amo el easter egg de Navidad. Por cierto, aquí les enseño un video para que vean. Yo me siento así todo el año, esperando mi cumpleaños. Entonces, este pantaloncito justo es para, pues obviamente para la parte de abajo. Por ejemplo, se me ocurre ponerme de que varias hoodies o algo así con este. Porque siento que es un pantalón que siento que todo mundo tenemos. Pero pues por ahí está. Bueno, es un decir, la neta es que no sé, pero muchos tenemos este pantalón. Y la neta es que está padrísimo. Siento que me va a quedar muy bien el largo porque igual está como un tanto holgadito. Me gusta eso, vean. Demasiado holgado y me gusta justo como que para dormir, ¿no? Y vean, la costura es algo así. Acá le puedes desprender de que el botón tiene tres. Y pues no sé, me gusta mucho. Aparte, como es nuevo, huele deli, amigos. Me gusta el olor a nuevo. Y pues sí. O sea, de pijama me lo podría poner. Por cierto, lo pedí en talla M. La neta es que me quedó un poquito holgado, pero lo pediría yo creo que en talla S para procurar, porque mi cadera, no me acuerdo cuánto mide, pero aquí se las dejo y esta viene un poquitito más grande, pero pues llega de que a la cadera, entonces está bien porque te queda como literal un pantalón de los 2000, de los 90, algo así, entonces podría funcionar para que se vea cool y no te quede en la cintura. Y le doy 10 de 10 y está padre, amigos, me gusta. Ok, voy con la siguiente prenda. Ok, lo siguiente, esta creo que igual ha sido de mis favoritos acá en Cider. Porque, o sea, yo no soy una persona de que salgo mucho, amigos. Realmente si salgo o voy al gimnasio o voy a la plaza. Pero es que no, amigos, realmente creo que no salgo. No es que yo sea muy hogareña o que me guste mucho ser hogareña. Pero pues no, como que no surge plan y así. Entonces ahorita en la prepa ya es como un poco más así. Y pues de ley me voy a poner esta de que en
en una reú. ¿Saben qué? A mí me gusta mucho ir a reuniones, no a fiestas masivas o algo así. Me gusta más. Es que, no, ya, tengo que aceptarlo, soy ibareña. No soy ibareña, ¿qué estás diciendo? Es como 50-50, porque, o sea, sí me gusta estar en mi casa, pero, ¿saben? Me gusta mucho hacer cosas en mi casa. En cambio, para relajarme, siento que saliendo creo que está mejor. Bueno, amigo, ya. No voy a hablar de ese debate conmigo misma, porque ni yo sé qué onda conmigo. Pero bueno, de ley, yo creo que para una reu me voy a poner este. Vean, está padrísimo. Lo malo es que siento que... Ay, es que, amigos, siento que es muy formal. A ver, me lo voy a poner ahorita y voy a ver si se ve muy formal o no, porque sí me da como ese pendiente, ¿no? Pero vean, lo que amé de este fue justo la cadena, aparte dorada, amigos. Y yo no uso dorado en mí, o sea, sí, pero casi nada, casi nada. Es que les digo, depende de la colorimetría. Pero como que este me flechó, aparte está padrísimo. Y como ven por la parte de atrás, es un poco descubierto. Y vean, viene como en X, ¿no? Aparte... No sé, cualquier tipo de azul, yo creo que me viene bien, se ve bien, me gusta mucho, me pone de buenas el azul. Y como que siempre que elijo ropa o algo así, tengo que elegir algo en azul porque necesito, se ve muy bonito, me gusta, me pone de buenas. Siento que suena muy cringe eso, pero me gusta el azul, amigos, es como cuando te gusta algo. Entonces les digo, sí, me voy a poner este para una reunión o lo que surja, que sea como algo de chill, normalito, porque está padrísimo, no lo he estrenado ni nada, pero ya quiero estrenarlo. Fue lo primero que vi y lo primero que agarré y wow, me gusta. Este lo pedí en talla L, aquí dice, y siento que en talla L está súper bien, no me queda de que arrugado o algo así, me quedó súper bien como a la medida, y eso igual me daba como que el pendiente. Por acá, si bien, tiene como este mini soporte para como ponértelo así. Y da como, ay, no sé, yo amé esto. Da como un efecto, algo así como cuando te pones un palacate y acá se ve como nube, más o menos así. Yo creo que sí es mi favorito de Cider, amigos. Me gusta mucho. O sea, ya les dije, pero la cadena está hermosa. ¿Qué onda? Me encantó. Creo que voy a comprar más cosas con cadena, vean. Pero ajá, la cadena yo creo que ayuda más porque estamos acostumbrados. En vez de la cadena, pues es de el soporte que tiene acá. Y sí o sí, me lo voy a poner para una reu o algo que surja... Ajá, me entienden. Ok, lo siguiente es este pantalón. Y es como, me gustan estos porque realmente lo pensé para llevar a la prepa, porque a veces en educación física, bueno, tenemos que usar pants. Este está padrísimo. Me gustan mucho los pants que son un tanto acampanados, pero a la vez como que de arriba están pegaditos, no sé. Y este es justo como algo así más o menos. Y es como algo que busco siempre, pantalones, pues porque así me gustan. Así me gustan mucho, no sé. Este me quedó pegadito, pero también holgadito, siento que se ve un poco más holgado y eso me encanta porque voy a tener una buena movilidad en educación física, porque luego nos ponen a hacer de que sentadilla búlgara o no sé, cosas así que te hagan estirar mucho las piernas o hacerlas para adelante, flexionar bastante, no sé. Y este está súper comfy para eso, vean, se estira súper bien. Ay, no, me encanta. Y aparte la tela es como de pana. La parte de abajo me quedó exactamente pues hasta donde terminan mis piernas. Se ve un poco acampanado. No, yo a mí este me gusta. Así que pues nada, me lo voy a llevar para la prepa. Así es como se me ve. Yo lo iba a sentir un poco más aguado. O sea, me daba como que ese miedo. O bueno, o sea, me daba como que cosa más bien de que no me fuera a quedarte que también, justo por la movilidad y educación física, no sé, pero estoy segura que lo voy a ocupar de que siempre, igual cuando no tengo educación física en la escuela, me llevo literal o mallas, leggings. Y ahora me voy a llevar este y déjenme ver en qué talla lo pedí. Según yo, está en ese. Ah, sí, justo. Me quedó súper bien para hacer ese porque luego me quedan bien aguados o luego no me entran. No sé, depende. Pero este me quedó súper bien. La talla, todo, me gusta. Ok, la siguiente prenda es esta. Ustedes no saben, pero yo amo mucho el color como azul celeste. Azul súper clarito, como azul cielo, literalmente. Y vean, no, yo amo este. ¿Saben qué? No me gusta mucho en la parte de acá, en V, y la neta es que yo me enamoré de este diseño porque es como, igual tiene la formita como en corset y eso me gusta mucho, no sé por qué, pero me gusta. En la parte de los hombros, ¿saben lo que me gustó? Que aquí no es como tan grueso el listoncito este para el soporte, pues, porque siento que así le arruina un poco el outfit, no sé cómo decirlo. Y este está súper finito, muy ligerito, también eso me gustó. Siento que entre menos cosa tenga algo, creo que se ve mejor, bueno, para mi gusto, no sé. Por atrás
atrás está igual un poco descubierto, pero pues aquí la verdad es que la ventaja es el cierre de acá, que igual pues lo bajas, lo subes, se ajusta, no sé, viene muy bien como por si no te queda exactamente como tú quieres o un tanto pegado, no sé, me gusta eso. Y lo pedí en talla XL, a pesar de que vi las medidas, creo que viene un... Esta no viene reducido obviamente porque yo casi siempre soy S o M en las tallas, pero esta la sentí muy chiquita, aún así siento que sigue muy chiquita por alguna extraña razón, entonces por eso la pedí en XL y no, o sea, neta me quedó súper bien, me gusta, me quedó como exactamente como quería porque no es tan holgada ni tan pegada y realmente se ve muy bien, está muy linda igual, me gusta mucho el color. Ok, lo siguiente fue de que me gusta mucho el color negro, siempre les digo eso. Y pues aproveché para pedirme un como corset. Ay, amigos, no lo sé, pero miren, es como un tanto corset blusa. Siento que me quedaría muy bien con un pantalón que igual me pedí, es negro. Y la neta es que me gusta siempre como hacer conjuntos, literal, de un solo color, porque yo soy una persona un tanto chaparra, mido como 1.53. Demasiado enana, amigo. Y pues cuando usas ropa de que solo de un color en todo tú, te ves un poco más alto, un poco más... No sé cómo decirlo, pero da esa apariencia. Por eso les digo, vamos a hacer conjuntos. Da la figura de corset. Me gusta porque esta siento que es formal, pero también como algo casual de chill. Entonces podría funcionar para algo. Y vean, aquí dice cider en la etiqueta. Y déjenme ver en qué talla lo pedí porque no me acuerdo. Lo pedí en talla M. Este igual lo recomiendo que lo compren en talla S. Yo lo pediría una menos porque no vienen reducidas, vienen pues normalitas. Entonces yo me confío a veces y pues la pido una más. Pero la verdad es que pues como ven, me queda bien, se ve bonito y aparte acá en la costura, la tela está muy suavecita. Y pues nada, siento que sí me quedó súper bien. 10 de 10. Ok, la siguiente prenda es esta. Me gusta muchísimo el color azul, pero literalmente como mezclilla, hagan de cuenta. Entonces, de ley siempre tengo que pedir cosas de esos colores, porque siento que me va muy bien, me gusta mucho. Y pues vean, este top es como si fuera mezclilla. Bueno, de hecho es mezclilla, amigos. Y aparte, el color está padrísimo. Yo estoy enamorada de este azul porque me gusta mucho como tres tipos de azul, como azul clarito, azul celeste y como azul rey. Este es azul rey y no, está, me gusta mucho y me gusta justo la parte de acá, o sea, para ponértelo aquí porque me va muy bien el cuello recto, no en V. Es que depende de tu tipo de cuerpo, por eso siempre pido como de que recto, si no en V. Y por atrás, como ven, es un poco descubierto. Eso también me gusta porque te motiva a hacer más espalda en el gym, amigos. No es cierto. O sea, sí, pero es un tantito descubierto. La neta es que me gusta. Y como yo tengo el pelo largo, se alcanza a cubrir bastante bien. Y pues nada, está muy cool. Me gusta este top. Lo podría usar como con un pantalón de mezclilla, obviamente, porque pues este es mezclilla. Yo creo que esa fue mi prenda favorita. Me gusta mucho. Ok, vean esto. Obviamente es que yo amo la Navidad. Les digo, siempre espero el año a que sea Navidad. Vean lo que me llegó, amigos. Es este, es una blusa que es igual como de Navidad. No sé, ame este. El diseño literalmente igual te recuerda como a Navidad. ¿O saben qué? Me recuerda más como algo escocés. Una falda escocesa. Y vean por atrás, tiene un cierre y vean, si ven acá, tiene como esta formita. Tiene como varios detalles, vean acá, pues le puedes abrir, cerrar. Creo que me gustan mucho estas blusas porque se me hacen más rápido de ponértelas y pues no te complicas tanto, pues te subes el cierrecito y ya quedas. La tela es como, igual se siente igual a la pijamita, entonces es, te ponen las dos de que al mismo tiempo estás cómodo de arriba y de abajo. Este diseño sí está padre, está chévere, tiene algo. O me la puedo poner con mi pantalón de pijama, pero es que este no es pijama, no sé, pero me lo voy a poner sí o sí en diciembre. Y pues nada, a mí está cool, me gusta. Ok, lo siguiente es esta. Y ya por último, esta es otra prenda. Amo este tipo de prendas que son como este tipo, creo que se llama satín, ¿no? Es la tela más cómoda del mundo, por algo las usan de que en pijamas y así, porque es muy cómoda. Creo que a mí me gusta mucho la comodidad ante todo y pues siempre me ando fijando como en cosas que sí sienta muy cómodas. Por eso esta blusita es como de satín. Se siente demasiado comfy. Y a ver, está deliciosa, amigos. Me gusta. Me recuerda a esta blusa como muy vampiresca. No sé, amigos, no sé. Pero yo amé. Aparte, me la puse y vean cómo queda.
Me gusta cómo se ve de que en la parte de negro de acá le da el plus a la blusita, porque igual no es toda solo azul. Esta yo creo que me la puedo poner igual con un pantalón negro, pero que sea como de esos pantalones brillosos. Vean, así es por la parte de atrás. Igual tiene un cierre. Yo amo los cierres de que en las blusas tipo así. Siempre ando eligiendo este tipo de azules porque resalta como que un poco más, o tus ojos brillan más. No sé, depende de cada persona. Así la pedí en XL. Yo creo que igual una M estaría mejor, aunque me quedó muy bien. Cero holgada, me quedó pegada, pero, o sea, pegada bien a mí está. Y bueno, amigos, estas fueron todas las blusas, los pantalones que me mandaron. La neta es que amé, la calidad está perfecta. Me gustan mucho, están padrísimas. Y como les digo, le estoy echando ganas para ver cómo será mi nuevo estilo. Y así, o sea, me entenderán. Así que vayan a Cider, compren ropita como esta. O si literal les gustó o les flechó una de acá del video, les dejo todo en el link. Entonces vayan a realizar sus pedidos. Recuerden, activen mi código de descuento cuando vayan a comprar, es justo este de acá, y pues nada, activen mi código de descuento. Y pues esta fue toda la ropita que me mandaron, está padrísima. Con esto me despido, adiós, adiós, adiós.